a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal eh, qué raro no hacer un tenemos que hablar otra vez en abierto <laughs> que tampoco es que haya hecho muchos para exclusivos para los miembros pero sí que como han sido así más pequeñitos los comentarios han sido como más llevaderos y tal tengo por aquí esta torre de aquí la tengo ahí pendiente para grabar porque son mis rebajas de primavera toma están las películas, las películas, las series y los juegos de la Play. <laughs> tengo que grabar, pero me da que lo voy a grabar ya para la semana que viene. Porque total, en el canal de cine tampoco que... Yo, bueno, en el canal de cine no lo tengo monetizado. Pero bueno, en fin, que ya lo grabaré la semana que viene con más tiempo, con más calma y con más todo. Porque esta semana ha sido un lío, un caos. Que el chaval que tenía para grabar el Aquelarre Le he dicho, ¿te, ¿te importa posponerlo para la semana que viene? Y me ha dicho, en absoluto Así que nada, hola a todas y todos ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal Y hoy tenemos un Tenemos Que Hablar Esa sección que yo suelo hacer normalmente Contando cosas de mi vida Pero esta semana parece que más que un poquito Sobre mí, la segunda parte sí Que le voy a contar lo del tema de la espalda Todo el rollo y tal Pues también le voy a contar que se ha abierto El casting de Gran Hermano Y bueno... No había ni terminado el vídeo y a ustedes me tenían petado el Twitter y el Instagram. Es tu momento, que no sé qué, no sé cuánto. Ya dije que, que Popita también me mandó un, un correo diciéndome que, que ojalá me presentara, que tal, no sé qué. Y yo dije, uy, esta gente lo que está pidiéndome. <laughs> y entonces dije, pues les voy a contar, aprovechando que se ha abierto el casting, eh, el, el story time de... Cuando me presenté yo a Gran Hermano, porque me presenté en dos ocasiones, y lo que pasó, y también te voy a contar eh, lo que pienso de presentarme en esta edición nueva que va a empezar. Bueno, yo siempre he consumido Gran Hermano desde el 1, es decir, desde el año 2000, ya yo era una persona que estaba enganchadísimo porque me parecía tan, tan... No sé, tan como de ciencia ficción el poder ver a esas personas, porque yo tenía el vía digital, entonces podía verlo 24 horas, que ya había 24 horas en Gran Hermano 1, no desde el comienzo como tal, sí creo que, que sí, más o menos sí. Luego, no, lo que tenía yo era Quiero TV o algo así. Eh, una televisión por digital que terminó desapareciendo. Y bueno, pues eh, a mi Gran Hermano pues me cambió la vida en el sentido de que a mí en la tele solo me gustaba ver series sí que te veía programas como el juego de la oca o cosas así, pero necesitaba algo nuevo, ¿no? Y claro, entramos en el en el nuevo milenio, en el nuevo y claro, cambiamos de siglo, de milenio y de todo. Y digo, ya va siendo hora de que la tele se renueve, yo tan joven, con 12 añitos, por favor, una perita dulce, como diría Alicia. Y cuando empezó Gran a Hermano a mí me cambió la vida. El 2 también me encantó, del 3 me desligué un poquito porque no salía Mercedes Milá y me volví a reenganchar en el 4, en el 5, perdí un poquito de fuelle en el 6, 7, luego 8, 9, 10. Bueno, ahí a partir de ahí no hubo freno y Gran Hermano formó parte de mi vida hasta el punto de que he llegado. A vivir de hablar de Gran Hermano O sea, no, que eso no me lo imaginaba yo Yo cuando comentaba Gran Hermano aquí Yo no ganaba un duro, yo comentaba Gran Hermano En Twitter, comentaba Gran Hermano Aquí, pero vídeos sueltos, como la gala Principal, y lo empecé a comentar Porque entró Tuto Durán, que era canario Y era un infiltrado, no era famoso En aquella época, ahora fíjate Si es famoso el chaval, que la ha cantaba hasta Cristiano Ronaldo y todo en privado O sea, que imagínate todo lo que ha llovido, ¿no? Desde que empezó toda esta parafernalia y digamos que yo quería pues formar parte de la experiencia de Gran Hermano. También tengo que decirles que cuando yo quise formar parte de la experiencia de Gran Hermano, mi vida no era la vida que tengo ahora. Entonces por eso yo decía para adelante. Eh, vi que se abrió el casting porque cuando terminaba una edición, en ese momento, Mercedes Milá se venía arriba. Y decía que está abierto el proceso de casting y ahí vamos todos a apuntarnos. Antiguamente podía ser vía telefónica y luego ya cada vez se fue metiendo más de lleno en el tema internet. En concreto, para que se hagan una idea, yo me apunté al casting del 15, el que ganó Paula, y el 16, el que ganó Sofía Suescum. No me presenté ya más al 17 porque ya que dije, no creo que sea lo que ellos van buscando, ¿no? Entonces, pues nada, te hacían como un cuestionario muy básico, nombre, apellidos, tal, no sé qué. Y habían preguntas como muy raras, como has tenido o tienes algún tipo de relación con alguien que esté en Telecinco o en el mundo del famoso. O sea, ya te iban preguntando cosas que ya no eran muy de gran hermano. Entonces ya yo dije, bueno. No me van a llamar, no me van a llamar básicamente porque no tengo nada que ofrecerles a esta gente, ¿sabes lo que te digo? Es como si estuvieran buscando ya, eh, o sea, no es que estuvieran buscando que les sorprendieran, sino que ellos tenían claro quién quería que entrara y querían que esa persona recurriera a ellos. Entonces, yo nunca pasé de la fase de, del formulario, quiero decirlo. En el siguiente año, en el de Sofía Suescun, también me presenté, incluso hice un vídeo que estuvo en YouTube. Que terminé eliminando porque tengo vergüenza ajena. <laughs> y pues postulando a mi candidatura, ¿no? Para optar a ser concursante de Gran Hermano 16. Que hubiera sido una fantasía para mí. Hubiera sido una fantasía para mí ese gran hermano. Porque para mí el casting de ese gran hermano fue brutal. O sea, la mayoría de la gente que me encanta de la tele sale de ese gran hermano. Pero bueno. Y luego fue el Gran Hermano 17. Que ahí sí que ya no me apunté. Y al Revolución menos porque ya era como... Ya, bueno, en fin, ya había cambiado mucho la cosa. Ya no, no tenía ningún interés yo en entrar en Gran Hermano. Y luego llegaría el VIP, como de Miriam y todo el rollo, que fue el que me cambió la vida en cuanto a YouTube. ¿Sabes? Que ya empecé a ser conocido. Yo antes tenía, cuando yo empecé a comentar Gran Hermano, yo tenía 60 y pico, 70 suscriptores. O sea, imagínate. Y luego fue el boom de ese Gran Hermano y subimos y, y tal. Y bueno, pues digamos que ya se me quitó hasta las ganas, porque obviamente Gran Hermano Anónimo, por lo que todos sabemos, se dejó de emitir, solo hacían el VIP, el dúo, y luego dejaron de hacer todo lo que tenía que ver con Gran Hermano. Sí que es cierto que más adelante vino lo de Secret Story, que era Gran Hermano Anónimo, pero con otro nombre pero a mí me daba pereza en concreto el porque además el... los que salieron en Secret Story no se apuntaron sabiendo que iban a un reality tipo Gran Hermano, era para otro tipo de concurso y al final ese concurso evolucionó en Secret Story. ¿Entienden por dónde voy, no? Que esos concursantes que nosotros vimos en Secret Story en realidad no estaban audicionando para un reality de convivencia como gran hermano, sino para otro tipo de formato televisivo. Entonces, pues bueno, en algún momento supongo yo, a ver si nos lo cuenta algún día colchero en su curva de la vida, pues en algún momento pues decidieron que, eh, proponerles entrar en un concurso así, ¿no? Y a mi medio la vida lo comenté con ustedes, hacía los debates con Guyo Fan, cuando había tiempo para hacer debate, porque hijo, la vida no me da para tanto. Y, y la verdad es que, bueno, ese ha sido mi, esa ha sido mi forma de disfrutar el reality. Ahora cuando se anunció el casting, reconozco que se me pusieron los pelos de punta. Reconozco que me emocioné al escuchar la sintonía, el logotipo de Gran Hermano. Pero ha, eh, ha cambiado un poco el motivo por el cual me he emocionado. Y creo que ya me he emocionado más por el hecho de que vuelva y comentarlo y descubrir a gente nueva que el hecho de optar a participar, porque obviamente ustedes me conocen, pero yo no soy VIP, no, yo no entraría en un gran hermano VIP, aunque gente más random que yo ha entrado en un VIP, pero bueno. Y bueno, hay gente que también dice que tampoco soy lo suficientemente anónimo porque soy personaje público por dedicarme a las redes, pero bueno, que creo que cuando barbieca entró en Gran Hermano tenía medio millón de seguidores o algo así, ¿verdad? Quiero decir que al final no, 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 no llegas a ser VIP, pero bueno. Lo que quería decir con esto es que a mí ya me han cambiado un poco las perspectivas que tengo de vida. Obviamente, a mí me encantaría participar en un concurso tipo Gran Hermano, ganarlo, pagar una hipoteca de una casa que me guste, liquidar las deudas que tengo y vivir un poco cómodamente, porque son 300.000 euros de premio. ¿Me explicas? Oh, mira, me cojo a medianoche Alicia, y le digo, chicas, las maletas que nos vamos a dar la vuelta al mundo. <laughs> O sea, de verdad, eh, no sé, me, me volvería loco. Bueno, primero me compro mi casita, que yo quiera, mmm, grande, espaciosa, con su jardín, con su piscina, como ya saben, y de una sola planta, porque uno ya va cumpliendo edades y lo de subir escaleras cada vez da más pereza, así que nada. Y, no sé, así un tipo chalet de americano, ¿no? De estos te, que los vecinos te traen una tartita de manzana cuando te mudas al barrio. Me voy a Salobre, o algo así. Donde Aura casi rompe una cristalera porque dentro estaba ese. Pues por ahí, por ahí. Además encima cena espectáculo. Y entonces, claro, empezaron todos a decir, Va, si vas y vas tanimo y tal y tal. Pero, gente, eh... a ver... Yo, yo soy realista con lo que quiero decir. Yo llevo eh, dedicándome a comentar reality ya seis años. Estamos en 2024. Bueno, en septiembre harán seis años que comento reality. Si somos sinceros, y yo soy el primero que soy sincero, lo que pasa es que está mal visto ser sincero. Porque la gente dice, ay, no seas así, ay, mira al lado. No, no, hay que ser realista. Yo en seis años... Yo no he logrado grandes avances en YouTube. Es decir, yo tengo 32.700, eh, 32, una cosa así, de suscriptores. Pero para el tiempo que llevo y el curro que me he metido, son, son pocos seguidores de cara a um, un apoyo en un reality, siendo sincero. Y yo creo que hay gente que le caigo más mal que bien. Entonces, yo en ese reality ya partiría de la base que... Presuponiendo que me cogieran y todo. Esto es presuponiendo que pasara alguna fase del casting y que llegaran a tenerme en cuenta, que lo dudo. Pues yo sinceramente creo que me jugaría muy en contra. Primero porque ya me dedico a hablar de reality y la gente no pararía de tener eso en mente cada vez que yo actuara o hiciera algo dentro de esa casa, presunta casa. Eh, creo que me jugaría también en contra porque hay un montón de gente que me tiene ganas y ahora encima el voto gratuito <laughs> que al menos si me fueran a echar y les cuesta las perras pues digo pues bueno a joderse y a pagar y también siendo realista yo no soy una persona que caiga bien eh, los números hablan por sí solo cualquier compañero que haya empezado a la vez que yo y, y ya tiene hasta la placa ya te lo puede decir no algo falla porque sí que se le ocurra mucho que vídeo de una hora todo lo que tú quieras pero no despega ni para atrás entonces no soy un prototipo de personaje que le gusta a mucha gente le gusto a mi gente los que están aquí incondicionalmente y los que siempre me apoyan aunque hablara de la tercera temporada de los pitufos entonces creo que no 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 sería tan beneficioso como ustedes creen y que yo llegaría al mes de coña siguiente que yo siempre lo he dicho y lo mantengo ¿eh? lo sigo manteniendo yo participaría en este tipo de reality solo por dinero. Lo siento, pero es la realidad. Yo, no, yo con los antecedentes que tengo de ansiedad, de depresión y tal, y más ahora con lo que te voy a contar, yo no podría meterme tres meses en una casa, a aguantar a desquiciados, y porque el principal desquiciado soy yo. Yo me considero buena persona, me considero buen amigo, aunque algunas personas no lo sepan valorar, pero bueno, me la suda completamente ya a día de hoy. Eh, y siempre estoy, y soy muy atento, pero en la convivencia es otro cantar. Yo estoy acostumbrado a vivir con mi pareja y mi perro. A mí me metes a convivir al tercer día y a yo ahí monto un zaratara. Yo ahí me van a tener que expulsar disciplinariamente. Yo no sé cómo me lo iba. Yo de verdad te lo digo que yo no sé la que yo podría liar ahí dentro. Porque a mí que me contesten mal. Mira, a mí me contestan. Eh, como, o sea, a mí me montan un piposte, como Miri a, a Ángel, por ejemplo, o me hablan como Gorka, o me hablan como Torres, o me hablan como Aura, o me hablan como... Yo salto, gente, yo no me callo. Y al final soy una persona que no tiene mucho autocontrol, pero porque tengo muchas carencias emocionales que estoy sanando y que estoy curando. Entonces yo no pintaría nada en un reality donde a la mínima yo voy a coger el mango de la puerta del confesionario y voy a perseguir a toda la casa, lo voy a tener a todos acojonados en un rincón para que me dejen en paz. Y luego también ya me imagino el espectáculo de yo durmiendo con mi collarín, mi antifaz de Barbie y la de memes que iba a dar yo. No, eso, eso no me importaría, la verdad. Entonces, a ver, que como idea está muy guay, bueno, ya yo me he montado en mi cabeza la película de quién querría yo que me defendiera y todo. Yo digo, mira, porque hay que poner creo que hasta tres defensores. Pues lo tengo, yo lo tengo facilísimo. Yo pongo a medianoche, pongo a mi amigo Jesús, te hablamos de tele, porque para reality, como los comenta él, y pongo a Alicia cuenta. ¿Sabes lo que te digo? Ya yo, ya yo lo tengo fácil, yo no tengo problema porque yo no me involucraría. Este es otro de los contras por los que no me voy a presentar. Y es que cuando abrí el formulario, que me costó, porque hasta el propio gran hermano lo dijo, dijo, gente... Que se ha abierto el casting hoy, pero no se cierra hoy. Que nos han saturado la página, cabrones. <laughs> Le tiraron la pa... Bueno, también te digo que Tele5 es una página que con una, con 16 visitas ya se viene abajo. Parece eso el chat de terra. Bueno, pues total. Que empecé a rellenar el, form el formulario de manera ficticia solo para poderles comentar a ustedes cómo es el formulario. Y te pide lo típico. Nombre, apellido, género. Eh, pues bueno, los artículos con los que te identificas. Si eres él, ella. Si eres artículo neutro, me parece. Preguntas, ¿vale? Guay, ¿no? El DNI, no te creas tú que me hace mucha ilusión darlo, pero bueno, ¿vale? Y me piden una foto de cara, lo cual me parece lógico y hasta normal. Y luego una foto de cuerpo que yo pensé que es para ver. ¿Cuánto voy a ocupar en el sofá del salón? Es que no lo entiendo. Voy a viéndome la cara, te podrás imaginar tremenda belleza caribeña. Pero bueno, querían ver el cuerpo. Digo, bueno, pues tampoco me parece tan raro porque es una foto de cuerpo entero para ver más o menos el perfil de concursante. Porque ellos son muy bien quedas Ellos quieren tener en cada edición un guy un gordo. ¿Sabes? Uno. Uno de cada, aunque sea. Que no haya muchos repes. No vaya a ser que les acusen de inclusión forzada. Pero uno de cada, de cada gremio del planeta, pues sí. Pero hubo una cosa que me dio como flus y dije, mira, yo que no soy anónimo como para hacer este tipo de cosas y no me gusta involucrar y yo sé que ellos te hacen aceptar como que sabes que esos datos son privados pero que Mediaset son dueños de esos datos. ¿eh? Pero estaban pidiendo una foto mía con mi familia. Y ya dije yo, ¿por qué iba a mandar yo sin consentimiento eso primero? Y segundo, ¿por qué iba a mandar yo una foto con mi familia si voy a concursar yo? En todo caso, y mi familia no pinta nada, porque al que le gusta el tema reality es a mí. No me gustó, no lo entendí muy bien tampoco, que tiene que ver la, la foto familiar con el tema de, del casting. No lo sé, que es por si mi, mi familia vive en la moraleja, no lo entiendo. Eh, es un concurso tipo quien quiere casarse con mi hijo. Entonces, son cosas que no me empezaron a gustar y que bueno, que de todas maneras yo iba desinfladillo y tal. Otra de las cosas por las que no me presentaría es porque a mí me iban a acusar de imitar a X o a Y concursante. ¿Por qué? Pues porque yo, con el mono que tengo de YouTube, yo ya tengo mi vida concebida en YouTube. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo una vena youtubera que me sale cuando menos te lo espera. Yo veo una cámara y empiezo todos los días a hacer un resumen de 20 minutos o de una hora, como soy yo, con todo lo que ha pasado dentro de la casa entonces me van a decir que si estoy imitando a no sé quién al Mandy porque miro a la cámara y le hablo a la cámara que si imito y yo la verdad que no no si fuera una persona totalmente anónima que no se me pudiera atribuir nada pero siempre va a haber alguien que me conozca y hablando de gente que me conoce yo soy una persona que tengo ansiedad y a mí eso de estar en una casa donde yo no sé lo que está pasando fuera me genera mucha ansiedad. Yo siempre lo he dicho, yo basta que me meta ahí dentro y aparezca el que le robé la plastilina en tercero de primaria a ponerme a parir. Y a mí esas cosas no me gustan, esos circos no me gustan. Yo voy a concursar un reality y punto. A mí se me da mejor estar en este lado de la pantalla, tengo que reconocerlo. O eso creo yo, porque como bien les he dicho, si también se me diera estar a este lado de la pantalla, tendría más suscriptores. Que yo sé que no tengo más suscriptores por varias razones. Entre ellas que mis vídeos son muy tochos. Yo lo reconozco. Un ladrillo de una hora, no todo el mundo tiene tiempo para escucharlo. Pero también es verdad que la, me seguirá menos gente. Pero la gente que me sigue le hago bastante compañía. Y eso a mí me llena, ¿sabes? Que a lo mejor llego a menos gente, pero a la gente que llego pues le gusta más escucharme durante un largo compañero de una horita, como aquella señora, Herminia, que me escribió aquella vez diciéndome que yo era el motivo por el que ella se levantaba con una sonrisa de la cama, porque el día empezaba con buen humor escuchándome. Entonces son cosas pues, que a mí me llenan a mi manera. He logrado vivir de esto, que no es poco, no me estoy forrando, no soy el rubio, pero me da para vivir, para pagar mi, mi mitad de los gastos domésticos, me llega para mis caprichos. Y me llega incluso para mis McDonald's y mis historias. Entonces, vivo decentemente, no holgadamente, pero sí decentemente. Y entrar en un reality de esto, yo no sé lo que podría pasar. Todo esto suponiendo que yo llegara a entrar, que también es dificilísimo porque se habrá presentado ya ciento y pico y la madre. Que ojo, y una cosa, yo no me caso con nadie. Como entre alguien en Gran Hermano que me caiga mal, yo lo siento, pero como yo no le debo nada a nadie, ¿sabes lo que te digo? Pues a parir. Se pone a la gente a parir. Porque seguro que si entro yo, a mí también me pondrían a parir y nadie les diría nada. Así que bueno. Pero entonces digamos que eso. No, no me voy a presentar al casting de Gran Hermano. Me haría una ilusión tremenda solo pasar el proceso. E incluso llegar a entrar a Gran Hermano. O incluso llegar a ganar y quitarme todas las deudas. Uf, ese yo creo que es el sueño de cualquier persona, ¿no? Es quitarte todas las deudas y tener un pellizquito bueno para tú decir, ahora voy a ver dónde quiera vivir yo comprarme una casa donde yo quiera y las condiciones que yo quiera y ya luego ya veremos con por dónde va la vida <laughs> pero sí que es cierto que, y luego volver, terminar gran hermano, olvidarme de todo y volver aquí y seguir haciendo mis vídeos de reality como si no hubiera pasado nada, una anécdota tal pero ya les digo, mis problemas, mi, mi principal problema es la ansiedad y yo no sé cómo iba a controlar la ansiedad la ansiedad con 15 personas. ¿A cuál más loca? No sé. De verdad, yo, yo de verdad. Mmm, eh, se los digo. Yo puedo ser una persona muy desquiciante. Porque soy una persona que aunque me gusta la gente. Me gusta hablar. Ustedes me ven muy parlanchín. Luego cuando estoy con mi novio. A mí lo que me encanta es que los dos tenemos nuestro espacio de silencio total. Y a lo mejor estamos tres horas en el salón. Juntos. Y sin hablar. Y es como. ¡ay! Mi remanso de paz. Otra cosa, mi perro. Yo tres meses sin ver a mi perro, pues como que me cuesta, la verdad que te digo, mis rutinas, mi YouTube, mi trabajo aquí en YouTube. Me cuesta muchísimo el no poder coger el teléfono y desahogarme durante 45 minutos con medianoche. Me costaría muchísimo, ¿no? Y, y que toda la gente que está ahí, y yo cada vez estoy más apático a conocer gente nueva, no estoy en el mood, gente. Esa, esa es la definición. No estoy en el mood de meterme en un reality de convivencia, porque no me apetece conocer gente nueva. La verdad es que no. Tengo a mis amistades de toda la vida, a día de hoy. Calgo tendrá el agua cuando la bendicen y conserva sus amistades desde que tenía nueve años, por algo será. eh... Y ya estaría, ya estaría. No, no, no creo que haga falta más explicación con respecto a esto, pero obviamente me hace mucha ilusión comentarlo. Sí que me haría ilusión que entrara Orgullo Fan. Mira, le voy a decir por qué. Porque Orgullo Fan tiene perfil de reality y de disfrutarlo y de vivirlo a tope. Obviamente, por motivos obvios que creo que escapan a, eh, ya a la razón humana, pero todo el mundo me entendería, yo con Orgullo Fan, por ejemplo, sí que tendría un poquito más de favoritismo que ha estado en este canal, ha estado haciendo los debates conmigo, que ustedes cuando nos veían discutir, discutíamos de verdad, pero luego apagábamos la cámara y seguíamos de risas y fiestas. Quiero decir <laughs> que nosotros nos poníamos en el mood de tertulianos aquí, pero sí que tendría a lo mejor un poco de favoritismo, si entrara Jesús, te hablamos de tele, pues un poquito igual. Yo le dije a Alicia, Alicia cuenta ayer, Alicia, si tú me prometes que te apuntas, yo me apunto pero con la idea a lo mejor de que pudiéramos pasar alguna fase juntos del casting. Porque mmm, yo sé que Alicia sí que se metería en un reality. Bueno, ya yo y yo Ali, Alicia y yo en un reality, yo eso ya o nos tiramos de los pelos entre nosotros o le tiramos de los pelos a todos los demás, no sé lo que podría pasar ahí. Pero Alicia pues como que no estaba muy convencida porque es verdad, luego te metes en esos reality, tú no sabes cómo está la vida afuera, todo el rollo. Nosotros ya tenemos una vida más o menos hecha. Entonces pues es verdad, digo, si se... Mira, si se llega a apuntar a Alicia, yo me hubiera apuntado detrás. Hubiera rellenado todo el formulario. La foto de familia le mando una foto con mi novio y con mi perro, que esa es mi familia. A ver, mi madre, y eso es que no la voy a meter. Yo en el mundo de la tele, que no me interesa. Además, que mi familia no le va a este rollo. Entonces te mando una foto con mi familia, mi núcleo familiar, que es mi novio y mi perro. Esta es la familia que yo he formado. hay la Toguanda, lo que pasa es que a la Toguanda no le gustan las fotos. Cada vez que ve el objetivo de la cámara, la Toguanda la tortuga, es así. Nah, la niña nos ha salido, la niña de la casa nos ha salido, repipi. No se deja explotar, ¿eh? Como los niños de las redes sociales. <laughs> bueno, en fin, que eso. Que... Que muchas gracias por los ánimos, que tal. Pero... Sería contraproducente para mí como persona en primer lugar. Y ustedes como espectadores, pues yo creo que se lo pasarían pipa. Porque vamos, cuando me vieran a mí con el antifaz de Barbie en la frente, desquiciado, mandando a todo el mundo a la puta cama porque hay que dormir. <laughs> Yo creo que. Ya. Yo ya dando golpes a la pared en plan, ya callarse, coño. Ahora callarse y joder. Y con los tapones y con el fidal, mira, de verdad, sería un espectáculo. Déjame a mí tranquilo que bastante tengo ya con lo que tengo y es lo que te voy a contar a continuación. Bueno, zanjado tema gran hermano, como ustedes saben, yo llevo de enero con una dolencia en el hombro izquierdo, la cual me ha tenido bastante jodido no lo siguiente. He estado para adelante y para atrás, acudí a urgencias, me pasé el día de mi cumpleaños en urgencias, que digo yo, felices 36 al Y cuando tienes una determinada edad, que yo no quiero decir que cuando tienes más es que te, todo sea fantástico, pero quiero decir, cuando tienes una determinada edad, que ellos no consideran una edad tan avanzada o tan adulta como tal, pues te lo tratan todo como si fueran pues, cositas leves, ¿no? Entonces, pues yo acudí, porque básicamente lo que yo sentía, yo empecé con un dolor al toser, ¿no? Y digo, hostia, ¿qué tal? Pero es que luego el dolor se fue extendiendo por toda la parte, eh, rodeaba el homóplato, ¿vale? Luego empezó a subirme al hombro. Luego empezó a tirarme a todo el brazo hasta el punto de que el dedo índice y el corazón no lo sentía. No lo sentía hasta el punto que me pegaba y todo y hacía así, tal, y no, no sentía nada y en el resto de dedos me daba eh, me daban hormigueos me daban como si me estuvieran caminando bichitos vale pues nada acudo a urgencias en urgencias me dicen que es una contractura eh, yo he tenido contracturas creo que casi todos hemos tenido alguna contractura alguna vez digo es que no es un dolor de contracturas es que estoy que es que no puedo ni dormir bueno dormir era un eh, o sea era un infierno eh, no había postura para dormir no había postura cómoda ni de lado ni boca arriba ni boca abajo llegué a tener un cierto alivio durmiendo prácticamente sentado pero pero cuando digo sentado digo sentado eh pero claro yo no sé si el cuerpo humano está hecho para dormir sentado la verdad entonces pues nada pues acudí a urgencias varias veces y cuando digo varias veces digo varias veces Siempre que me atendía un médico, pues se reafirmaban que lo que tenía, y lo único que hacía era reforzar porque los medicamentos no me hacían nada. Le dije, mira, pues me están mandando eh, antiinflamatorios, me están mandando relajantes musculares, me están mandando de todo y a mí no me está haciendo absolutamente nada. Por otra parte, tengo que tener cuidado porque yo tengo una, una, una patología crónica en la cual mi hígado segrega una serie de bueno, pues de enzimas, una serie de cosas que hacen que mi hígado se enferme mucho porque produce más bilirrubina de lo normal y me la acumula mucho en sangre, ¿vale? Entonces yo no puedo estar abusando de medicamentos, no puedo estar tomando medicamentos por absolutamente cualquier cosa y tal. Entonces se lo comenté y me pusieron algo que era más fuerte pero que tenía que tomar en menos dosis, que era una mezcla de tramadol con paracetamol, un medicamento que combina los dos. A mí el, el tramador siempre me ha sentado como el culo. Yo soy una persona que, vamos, parezco la niña del exorcista y tal, pero esta vez no me dio por... no me dio por hacerme la regadera. También llevo la de tira de años desde los 21 sin vomitar. Pero cuando yo era más, más pequeño, el tramador a mí sí que... Pues bueno, me habían mandado en Antium. Tampoco me hacía nada. Ibuprofeno, nada de nada. Ibuprofeno de 600... Nada de nada. Dos ibuprofenos de 400. Olvídate. Como si no me hubiera tocado, como si hubiera tomado agua. Como si hubiera tomado agua. Entonces no mejoraba en nada. Pido cita para mi médico cabecera y mi médico de cabecera me da cita para tres semanas después de yo solicitarla. Pues ya saben cómo es esto, ¿no? Pues nada, entre esas tres semanas hay varias visitas a urgencias más. Que si contractura, cervicobrachiobialgia, yo qué sé. Mira, me detestaron de todo. Eh, y a todo esto pues llega la hora de ir al médico y le digo al médico lo que me está pasando, que me está pasando desde el día 7-8 de enero, dormir es un infierno, hay determinadas posturas en el día a día que no puedo hacer, grabar y editar es un infierno porque la mano al estirarla se me congelaba y no podía moverla y muchas veces que saben que yo tengo el guión delante a veces de lo que tengo que hablar y yo voy borrando sobre la marcha para no repetir lo mismo no podía ni siquiera manejar el ratón con normalidad se lo comento me dice que sí que seguramente pues sea algún tipo puede de esto de de contractura muscular y que se habrá grabado eh, un poco más de la cuenta y que bueno pues paciencia que estas cosas requieren paciencia bueno veo que siguen pasando los días el dolor va más yo decido acudir voluntariamente y por mi propia cuenta a fisioterapia le comentó el problema al aficio y la aficio me dice, mira, Ale, me estuvo trabajando la zona, me mandó unos ejercicios, hice unos ejercicios con ella y me dijo, mira, Ale, eh, yo lo siento, pero yo no veo ningún músculo contracturado. Puede ser que cuando fueras al médico tuvieras alguna contractura, pues no te lo discuto, pero en este momento no hay contractura muscular por ninguna parte, además que... He trabajado bien la zona, hemos hecho unos ejercicios. El primer día yo no podía levantar, o sea, el derecho sí, hasta arriba, pero yo no podía levantar el brazo izquierdo desde aquí porque tenía que tirar del otro brazo para que subiera. Entonces me estaba yo ya, ya acojonando vivo porque además soy zurdo. Yo soy de izquierda, patón. <laughs> y entonces pues me dijo ella. Yo no puedo pasar por encima del diagnóstico de un médico. Aquí normalmente viene gente con un diagnóstico ya hecho, porque aquí hacemos fisioterapia, pero no tenemos pruebas de imagen, no tenemos laboratorios, no tenemos nada para sacarte a titan. Entonces, pues, tuve, eh, voy a decirlo así, es que yo creo que... Al final fue un golpe de suerte que no estuviera mi médico de cabecera y hubiera un sustituto y parece que como el sustituto como que vio que lo mío no era tan simple como una contractura, primero porque ya llevaba casi tres meses de evolución y que, bueno, dos meses y medio de evolución y que la cosa no iba mejor ni siquiera con antiinflamatorios de alta dosis. Entonces me dijo, mira, pues yo te voy a mandar una radiografía a ver qué se ve. Te voy a mandar dos, te voy a mandar una de la columna, me palpó la columna y me dijo es que parece que está todo en su sitio para ser tan sedentario eh, tienes la espalda muy muy recta pero sí que te noto el te noto el hombro a ver deja caer los hombros y si es que te noto este hombro como más elevado o sea como sabes cómo mmm, dice pero déjalo caer y dice no no si lo estoy dejando caer dice lo noto raro yo voy a mandarte una radiografía de hombro y te voy a mandar una radiografía de columna para ver cómo está todo para ver si hay algo por ahí y tal y y ver lo que hay. En caso de que haya algo, se te mandará a la fisioterapeuta o al fisioterapeuta de la Seguridad Social, porque obviamente tienes una patología, porque ya está cronificada, la mano con la que trabajas se está incapacitando y digo es que llega un momento en el que todo esto no lo siento. Empezó siendo estos dos dedos, pero es que luego este dedo lo empecé a sentir y se me fue para los otros dedos y a yo me estaba cojonando, sinceramente. Pues nada, seguimos con los problemas para dormir, seguimos, bueno, me mandan pastillas para dormir también para que pudiera conciliar el sueño, pero yo creo que era peor el remedio que la enfermedad, porque claro, te queda dormido al final, te queda dormido, pero ¿en qué postura te queda dormido? Porque yo me quedaba dormido prácticamente sentado con un collarín, porque era como más o menos toleraba el dolor, pero yo como amanecía, porque ya yo cuando estoy durmiendo ya no me puedo hacer cargo de lo que estoy haciendo, lo que dejo de hacer, porque no me estoy dando cuenta. Total. Que me dijeron, bueno, pide cita para dentro de una semana, que las radiografías ya están. Voy a hacerme la radiografía. Y mmm, la chica me dice que me va a hacer eh, las radiografías, pero me va a hacer tres. Me va a hacer eh, la columna, me va a hacer el homóplato, pero también me va a hacer una del tórax por si por lo que pudiera pasar. Entonces nada. Eh, que creo que al final solo me hice las dos que me mandó el doctor este, ¿no? Al final creo que me hice un, una de hombro y otra de columna. No, no me hice tres. Eh, a pesar de que se me había dicho que a lo mejor se me podían hacer tres para descartar lo que sea. Pero yo creo que dijo, bueno, mira, con lo del hombro y con lo de la espalda, porque ya se nota. Y la chica, que era muy maja la de las radiografías, me estaba diciendo, es que tienes un trabajo de estar sentado, ¿verdad? Y digo, sí. Si es que muchas veces estas patologías, y a lo mejor viene de, del cuello, aunque a ti no te duela el cuello, porque a mí el cuello no me ha dolido en ningún momento, ni me ha dolido aquí, ni nada. Y todo el mundo que si era una hernia de disco, que si era un no sé qué, que si era un no sé cuánto. Total, más de la radiografía. Esa semana parece que logro amansar un poco el dolor a base de tramadol, premax, eh, entre horas y tal, un holotil, si me seguía doliendo mucho. Y además, eh, pues bueno, eh, tenía eh, relajantes musculares, tenía una cosa para los espasmos musculares, tenía... Un roblón de... Me mandaron también un rolón, perdón, un roblón. Un rolón de ibuprofeno para el dolor localizado, por si me dolía solo aquí me lo echaba y ya está, de este efecto frío y calor y tal. Que me fue muy bien, la verdad, pero vamos, insuficiente. La bolsa de agua caliente de Barbie todo el día puesta aquí, como me dijo la aficio, yo seguí yendo a la aficio, la aficio me dijo que no tenía pinta de... De con... es que dices que no yo te lo voy a tratar en base a lo que ellos creen que tienen pero yo te estoy trabajando la zona ahí y... sí que es verdad que cuando iba al aficio ese día no ese día no pero el día siguiente notaba yo como una ligera mejoría entonces yo iba haciendo pequeños ejercicios que me mandaba al aficio hacía un poquito de tal y claro ya empezó a hacerme interrogatorio el aficio en plan qué hábitos tiene y me dijo por casualidad tienes mascota y digo sí tengo un perro y dice, pero es muy grande. Y digo, no, mira, pesa 11 kilos, pero tiene fuerza como uno de 60. Porque tira mucho de la correa. Y entonces ella ya empezó a estar como cabo de que es lo que podría estar siendo no. Total, que llega el día de ir a mi médico, pido cita con mi médico y digo, bueno, hoy estará mi médico. Pues no. No estaba ni mi médico ni el sustituto. Había una sustituta del sustituto de mi médico. Tocó los cojones. Pues total, me da igual. Ya es que ya a este punto, digo que me da igual. Y digo, mira, que toca que venir a buscar los resultados de una radiografía, que me encuentro mal, que ya estoy hasta los cojones, que llevo tres meses así, que me molesta para trabajar y yo no puedo dejar de trabajar porque todo el mundo me decía reposo relativo. Yo no puedo guardar reposo relativo porque yo tengo que grabar. ¿Sabes lo que te digo? Que yo si no grabo un día no como. Es que vamos, que yo creo que se entiende pues me atendió una, una doctora cubana más divertida que la leche además eh, que me lo pasé pipa con ella porque tenía cada ocurrencia Iba y me dice bueno pues vamos a mirar la, las radiografías a ver qué hay por aquí empezó por la de la espalda y me dijo que había algo que no estaba bien que habían no son eh, sí son los discos pero vamos la columna tiene que estar pues así no sabemos todos cómo es la columna pues hay una parte de la columna que está desencajada eh, tiene un desgaste y un desvío. Pero dice, eso no es lo que me está asustando. Lo que me está asustando, ¿tú qué edad tienes? Y le dije 36. Y dice, es que no me cuadra esta radiografía con una persona tan joven. Entonces me pregunto que si había tenido algún accidente de tráfico. Y le dije que no. Porque es que no ha tenido ningún... Bueno, no me lo voy a meter en plan... Sí. O sea, yo por favor, <laughs> seriedad, ¿no? Que estamos en el médico. Dice, es que tienes... Mm... Vamos a ver, lo, lo que son los toda la zona de los ligamentos y tal, todo eso está fatal. Tienes un desgaste en el hombro de tres pares de narices. Pero es que tiene el homóplato desgastadísimo Toda la zona de lo que es el manguito rotador fatal. Eh, yo pensando, yo pensando para mí, claro. Llevo tres meses suplicando que me hagan caso. Y a lo mejor hace tiempo no era tan grave. Dice, no, no creas que esto se decasta tan rápido puedes tener una puede que te viniera un episodio de dolor le dije mira pues ahora mismo me encuentro mejor y me dijo ya ahora mismo te encuentras mejor pero es que te va a volver porque es que esto es crónico quiero decir lo que tengo básicamente es como una especie de artrosis en el hombro izquierdo el, vamos a ver lo que tengo de castado, para que ustedes lo entiendan es la como la conexión entre el hombro y el brazo entonces, pues eso es lo que me está causando dolor, es lo que me está causando malestar, es lo que me está causando que hay noches que no puedo dormir tal, que si cargo mucho peso luego lo pago, que si estoy <coughs> jugando a la consola más de un rato pues ya me empieza a doler todo esto, total, que está todo hecho un asco por ahí por dentro. <coughs> Le comenté que estoy en tratamiento por una patología del hígado, que si podía tener algo que ver, me dijo que en principio no, pero que podría ser que el uso eh, prolongado de algunos ciertos fármacos pues pudieran hacer que algún huesillo y más la inactividad más el sedentarismo más la mala alimentación pudieran hacer mella pero que aún así insiste que para tener 36 años la radiografía le preocupaba entonces ahí quedó la cosa eh, me ha mandado a, a hacer eh, fisioterapia no puede hacer mucho más porque ha dicho que esto es una condición que lo que tiene es no es curar es prevenir que vaya más y que llegue un momento en el que te incapacite el brazo que pierdas la sensibilidad o incluso la movilidad del brazo entonces lo que vamos a hacer es trabajar en base a ello y para ello necesito que pongas de tu parte lo primero que me ha dicho adivinen pierde peso porque claro, es más peso, el cuerpo tiene que soportar más peso. Tanto si te pones de un lado a dormir y todo también es más peso que cargas a los Ya me mandan a perder peso hasta cuando me duele la cabeza. También es verdad, pero bueno, en fin. Tampoco es que tenga yo un sobrepeso extremo. O sea, yo mido 1,71 y peso 84 kilos. Ahora estoy en 83 y pico. Vale, sí, que me sobran unos cuantos kilazos, pero a ver, que tampoco es una cosa que yo diga me estoy muriendo. O sea, que no me cuesta respirar ni nada. Pero bueno, es su solución para todo, pero sé por lo que lo dijo, lo dijo, tienes que hacer más ejercicios, que los estoy haciendo. Y tienes que mejorar tu alimentación. Estamos en ello. <laughs> Estamos en ello, ¿eh? Que ha sido una semana muy dura porque si sumamos el estrés emocional a esto, entonces ya como que yo me vine un poquito abajo porque yo le dije a, a mi novio, dice mi novio, pero no estés mal, si ya te ha dicho que puede ir a mejor la cosa, digo, mmm, que no va a ir a mejor la cosa, pero que se puede mantener la cosa. Y yo le dije, pero es que a mí lo que me da rabia es tener treinta y pico tacos y tener un problema de salud así. Porque no, no, no sé, lo veo como muy precoz, lo veo como muy. What up, porque hasta que me dijo que si no has tenido un accidente de tráfico, me parece rarísimo. Y nada, el, 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 y además teniendo en cuenta que en la espalda. Hay un desvío también que fomenta que todo el dolor se acumule. Yo que sé, es que es un cúmulo de cosas que tengo ahí en esa zona que está desastrosa. Yo no sé si es la forma que tengo de dormir, de no ejercitar lo, lo suficiente el cuerpo, de los tirones de correa del perro como me, me ¿sabes? Como me insinuó la aficio. Yo no sé, la verdad, pero el caso es que ahora, pues bueno, ahora sí que tengo que ir a la aficio. Y dice, y apúntate en natación y digo, Pati cariño. No voy a apuntar en natación no, viviendo en una isla. Vamos a ver que sí, que quien quiera que vaya a natación en una isla, pero si yo teniendo el mar ahí y estamos en que estamos ahora 28 grados, yo te, no voy a pagar una piscina teniendo el mar al lado de casa, también te digo. Tengo una playa a, a cuánto, a un kilómetro. pero no me voy a gastar yo 40 euros al mes en una piscina municipal. A ¿no? ver ¿Sí me entiende Me voy a la playa y hago ahí un ejercicio en el agua. Estoy haciendo un casa ejercicio. Hay días que sí que no puedo ni con mi alma y tengo que estar aquí sentado y poniendo buena cara. Luego hay un montón de gente que me estaba diciendo que se me notaba un humor más agrio. digo coño, estoy aquí dolorido grabando tal. Encima no tengo derecho a nada porque yo di me dijo la chica debería de tomarte una semana de reposo y luego ir añadiendo actividades y le dije no puedo. Yo voy ahora a la mutua y le digo que tengo este problema y a mí me dicen yo te doy la baja que tú quieras porque yo no voy a cobrar nada. <laughs> Entonces yo tengo que comer. Entonces pues me he estado más tranquilito, he estado más a mí y tal. Cuando tenía los periodos más duros hacía vídeos más cortos. Entonces pues cuando hago vídeos más cortos de lo normal es porque no puedo ya ni con mi alma. Sí que es cierto que ahora me está dando una tregua y me deja dormir. También es verdad que, que tal me han quitado el tramadol. Y me han dejado, me han dicho que bueno, que cuando vuelva a tener otro episodio, que empiece con lo básico, ¿no? Con ibuprofeno. Y que si vuelva a empeorar el dolor, pues que vuelva a urgencias. Pero que en teoría, si me voy controlando el peso, hago deporte. Y a, eh, a los ejercicios que me mande el aficio. Y como adecuadamente, no tiene por qué repercutirme en algo más grave de momento y con los años. Sí, porque si esto es degenerativo, esto que va a ir a la larga y tal entonces pues nada han descartado dice no descarto la hernia de disco tampoco porque no puedo descartarla por una radiografía porque la radiografía no se ve a no ser que sea una cosa muy exagerada no se ve la hernia discal hay que hacerte una tomografía hay que hacerte una resonancia o cosas más específicas pero no puedo solicitarte la desde aquí entonces de momento vamos a trabajar lo que ya sabemos que tienes por las pruebas de imagen me mandaron una analítica de, de sangre y yo, mira, que le dije a mi novio, digo, me irán a sacar sangrisa, Alejandro. Te van a hacer una radiografía. Pues nada, hijo, que me sacaron sangre. Y dice, para ver cómo está todo, porque como me comentaste lo del hígado, ¿qué pasa? <laughs> que yo le pregunto a mi novio y mi novio me dijo que no te van a sacar sangre, que no te van a sacar sangre, porque ¿qué tiene que ver la espalda con la sangre? No sé qué. Pues me pido, yo digo, estoy muy nervioso, me voy a pedir un McDonald's a las 12 de la noche. Me voy a pedir un McDonald's, yo estoy muy nervioso porque a las 7 de la mañana tengo que ir a hacerme las pruebas, tengo que estar ahí. Y yo le dije, las 7 de la mañana es muy pronto para una radiografía, pues las radiografías no empiezan hasta más tarde. Que no, que no seas paranoico, que ya está, que es un hospital y siempre está abierto, bueno, para arriba, y para abajo. Total, <coughs> me un Big Mac en menú gigante. Otras papas de un euro sueltas, dos hamburguesas de un euro con, que, con extra de queso, un maflurry de galleta lotus con caramelo y seis nagues. Y a las seis horas de comerme eso me hacen una analítica. ¿Tú qué te crees que sale la analítica? El, el colesterol divinamente. Pero claro, los triglicéridos salieron disparadísimos, que se me quedó la... <laughs> dice, pero madre mía, pero tú qué, 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 ¿qué tienes ahí? Una bomba. le conté lo que había pasado y me dijo, ah, vale, vale su qué miedo! <laughs> se asustó ella, me asusté yo, nos asustamos todos. Y digo, es que a mí no me dijeron que me van a sacar sangre. Y se si sí, te lo dijeron. Y digo, no, 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 no. Y efectivamente, solo me habían mandado pruebas de imagen. Pero dice, ya, ¿Ah? Bueno, pues habrá, se, habr, se me habrá olvidado comentar todo y tal. Pero bueno. Así es como fue la cosa, señoras y señores. Esa es la realidad que me toca ahora vivir. Estos jodidos de dolores. Ahora el dolor, an antes era la paletilla solo, lo que es el homóplato, luego se extendió y ahora es un dolor que ya es como, si me dices a mí que te identifique dónde está el dolor en sí, te digo, todo lo mío. <laughs> y nada, toca hacer un poquito de deporte y comida sana y por lo que hay. Y soportar esto hasta que llegue el día del juicio final. <laughs> ya, pero bueno, en fin, que me ha dicho que si hago lo que me ha dicho podemos retrasarlo muchísimos años, incluso pues dice, hay gente que se le diagnostica, y dice, lo que pasa es que tú tienes un decaste bastante considerable y cuando te digo considerable es que es que hay un impacto en la zona brutal. Pero claro, yo cuando estaba haciendo deporte, en la dieta y tal, yo no hacía fuerza a lo bestia, yo hacía más cardio. Yo nunca he sido de hacer muchos ejercicios de fuerza, ni me pongo a, me aburro, aquí me pongo a levantar paredes, ¿sabes lo que te digo? Entonces, dice, pues menos me cuadra todavía pero bueno, en fin, me ha tocado es lo que hay, esa es la razón detrás del de famoso dolor y ya estaría, mi pobre marido ayer me puso las estanterías y yo ayudándole como podía con el brazo de derecho para no abusar del izquierdo trayendo las pelis de poco en poco, los funcos sabe lo que podía y tal, pero me da, me da mucha pena ser tan joven y tener problemas así pero bueno, aquí seguimos dando guerra tanto con gran hermano como con esto ya está, ya saben lo que es ya saben que no es artrosis ni no, artritis es que no sé lo que me dijo, que me puse tan mal de los nervios pero mal, 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 mal es un desgaste del manguito rotador y no sé qué de, bueno, manguito rotador me suena a mí a eso que te ponías cuando ibas a la piscina yo pensando en un manguito que le ibas dando vueltas, pero yo soy así pero bueno, en fin que sigo vivo, para la gente que, que le moleste, pues que sepa que de esto no me voy a morir, creo. Y que no entro a gran hermano, así que pueden descansar tranquilos, que no me voy a forrar. Ah. Yo creo que ha sido el tenemos que hablar más largo de toda la temporada, pero bueno, que tenía que contarles todas las novedades. Señoras y señores, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, si es así, déjamelo saber con un buen like, suscríbete, eh, a ver, acepto consejos, pero no órdenes, quiero decir, que si alguien quiere darme consejos porque tiene lo mismo que yo y me quiere orientar, sí, pero que me digan Haz esto hasta lo otro, no, sino que lo que les ha funcionado a ustedes, qué piensan de lo de Gran Hermano, que qué... Si se van a presentar, dígamelo y si no me lo quieren decir públicamente porque le da un poco de apuro, escríbeme al privado y dime, oye, que yo me he apuntado al Castis. Así que avísame para saber quién eres, para meterte más caña de lo normal. <laughs> Luego me pregunto por qué estoy así, cada que está en el caldero de brujería de Media España. <laughs> bueno, señoras y señores, que eso ha sido todo. Espero que estén pasando un feliz fin de semana y nos vemos muy prontito. Chao.